Nuevamente desde DistroTux y en esta oportunidad revisando algunas de las distribuciones que se han agregado a la lista de espera de la prestigiosa DistroWatch y frente a sus ojos esta distribución llamada Locos o Loc-Os distribución que está basada en Debian 11 en la última Debian y que eh, nos presenta una distribución para arquitecturas de 64 y de 32 bytes eh, al parecer eh, generalmente o al parecer esta, esta distribución se focaliza en darle vida a aquellos eh, computadores notebook que tengamos por ahí ya eh, viejitos ¿eh? que ya no, no tienen vida y que podemos darle una segunda oportunidad con este tipo de distribución eh, una de las características que estoy viendo lo estoy lanzando desde el pendrive es que al apenas eh, eh, ejecutarse desde el pendrive se me abre eh, sorpresivamente el, lo que es el wireless, ¿sabes? el manejador de redes. Eso no, no lo sé porque lo hace automáticamente, lo ha hecho dos veces en, en, en la prueba, previamente tal. Eh, se siente muy, muy liviana, nada que decir, se siente muy bien. Eh, al abrir, tuve que abrir una terminal, no encontré dónde eh, puedes ver las características del equipo sin tener que abrir la terminal. Así es que para aquellos que no les gusta la terminal o que <laughs> no están acostumbrados a la terminal, eh, bueno. Me la obligación de abrirla y aquí vemos el sistema, Logos, ¿eh? un, un Linux que trae un kernel 5.10, un escritorio LXD, un manejador de ventanas OpenBox. Como ven está hecho... Eh, especialmente para que sea eh, liviano, para que corra rápido y especialmente para que podamos utilizarlo en computadores eh, antiguos, dados de baja y como les digo está para la arquitectura de 32, 32 bits. Eh, el tema es aguaita, los iconos Obsidian Red. Así es que aquí tenemos esta distribución, ¿eh? que al parecer está muy muy bien realizada. ¿eh? Se ve bastante, bastante bien. ¿eh? Bueno, fondos de pantalla personalizados, como estamos viendo acá. Y interesante, ¿eh? un LM acá que ustedes pueden haber, abrir. Y aquí el compadre lo que nos da son los últimos cambios que ha hecho. ¿eh? El 18 de septiembre, por ejemplo. ¿eh? Y desde donde, me imagino que es de donde empezó. ¿eh? Nos da los usuarios y las contraseñas por efecto que trae la distribución los atajos de teclado interesante me gustó el concepto de, eh, de que tú pongas acá si tienes algo que añadir o los cambios, me parece muy muy interesante esto. ¿eh? Así que lo más probable, compadre, que te lo pida prestado para mi distribución educativa. Creo que voy a poner un LM también y voy a poner los, las cosas, los cambios que se han ido realizando eh, a, a lo largo del tiempo. Fíjense que acá en la versión del 13 de agosto tenía un libro 7.3. Y en la versión 18 de septiembre el 7.4. O sea, es muy muy actualizado. ¿eh? Y actualización del kernel se ve muy bien. Bien, ¿eh? me, me gustó esta me gustó el LM que, que se pone acá en el escritorio. Muy muy bueno. Perfecto. Eh, digamos que distribución basada en Debian 11. Así que vamos a ver qué tipo de instalador tiene. Eh, ustedes saben que a mí no me gusta mucho el prácticamente no me gusta el instalador de Debian. Eh, no sé, lo encuentro un poco arcaico para los tiempos en que estamos. Así que vamos a ver qué nos trae. Eh, locos que se ve bastante interesante la distribución y se ve estimados y estimadas que acá hay mucho trabajo ¿eh? hay trabajo y dedicación y eso se nota eh, al eh, a, en la primera impresión probablemente tal así que nada vamos primero a hacer la instalación eh, tengo dudas quiero ver qué instalador tiene al abrirlo tenemos ejecutar en terminal abrir ejecutar ¿eh? lo vamos a ejecutar acá la acción que solicitamos es los privilegios de superusuario, eh, la contraseña parece que es live, le damos Enter. Y acá nos tira una personalización del instalador. Perfecto, nombre de usuario, distrito Tux. Contraseña, la misma de siempre. Años con esta contraseña muy ridícula la que uso yo. Eh. Bueno, autologin, perfecto. Eh, y le damos instalar. Vamos a ver qué tipo de instalador. Bien. Ah, perfecto. Bueno, este instalador es muy, muy parecido a eh, MX, ¿ah? al instalador de MX, que eh, sí es bastante, a ver, deductivo, así no es muy difícil. Interesante, fíjense acá está la personalización, distribución independiente, bastante bien estable. Eh. Ya, acá eh, eh, aquí es, es distribución independiente, sí y no. Ya, ojo, eh, muchas de las distribuciones independientes que, que tenemos son aquellas que no se basan en nada. Es decir, eh, el, el concepto de independiente, al menos que se utiliza en DistroWatch, lo aplicamos a, Sol, a Solus que no depende de son son distribuciones creadas desde cero ¿eh? from scratch eh, pero me, me parece que acá la intención de decir independiente es que eh, te basas en Debian pero no dependo totalmente de Debian ¿eh? es me parece que esa es la intención de independiente ¿eh? me parece que ese es el concepto locos utilizar unos componentes los cuales están bajo una licencia sobre Apache algunos componentes han sido modificados ah esto esto puede ser ¿eh? Que acá el compadre ha hecho sus propias modificaciones. ¿eh? Es por eso que trata el concepto de independiente. Perfecto. Ha aclarado el, el, el entuerto. Eh, la configuración del teclado. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Es muy parecido. Sí, yo creo que es el instalador de MX. ¿eh? Es el instalador de MX. Inglés. ¿Dónde está el latinoamericano? Vamos a cachar acá. Español latinoamericano. Perfecto. Lo tiramos para arriba al compadre, lo aplicamos y le damos OK. Perfecto, le damos siguiente instalación personalizada. Personaliza el diseño del disco. Ok, bien, muy bien. Acá vamos a elegir la eh, partición 6, señores. ¿eh? No me acuerdo muy bien cómo lo tengo que hacer acá. Me parece que usar para ROT rot o root me da, me, da risa, me da risa yo siempre le digo Rot, ¿eh? lo leo hispanamente pero en inglés se pronuncia root ¿eh? mi compadre acá de linux en casa siempre le ha dicho ruta ¿eh? me llamaba la atención ¿qué es root se imaginaba el nombre de una persona no 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 root en inglés rot latino acá ¿eh? spanish Perfecto, cifrarlo, no, no, lo cifre, no lo cifro, formatear este 4 perfecto, muy bien Ahí Vamos a ver, agrandarlo acá un poquitín, que quiero ver acá, bien A ver si aquí, con esto es suficiente, eh. elegimos la partición 6 de 81 GB Este 4 sí, 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 no la quiero cifrar, no quiero que verifique Opciones, pasadas, perfecto, creo que esto es, sí, sí, sí le damos siguiente, la siguiente unidad está nueva están en configurada con GPT No te preocupes, te aseguro, sí, sí, sí Continúo El instalador resale las siguiente acciones solicitadas Ok, dale compadrito Bien, preparando la instalación ¿Instalación de group No, no quiero Que me instale group Mientras sigue instalando, nosotros podemos ir En siguiente, nombre del ordenador Acá le ponemos Distrito Dux Dominio, va, uff me equivoqué si sí, este es el instalador de DMX, ¿eh? así que aquellos que hayan usado MX no van a notar ninguna diferencia así que es totalmente intuitivo eh, localización argentina me da risa porque um, en esta nunca he encontrado español chile acá nada para todos los países menos para nosotros claro como somos la cola del mundo pues no importamos para nada cierto ¿eh? ¿Qué importa? Argentina, hasta Argentina llega la cuestión. De Chile abajo no existimos. Así es que en este caso no existimos. Así que obligados, estimados, a poner. A poner o oh, España. O a poner Argentina, mis compadres argentinos. Así que bueno, será. Será, ¿eh? somos todos argentinos acá, no existe Chile. <laughs> Ay, qué le será, eso me ha llamado la atención, ¿ah? ¿eh? NMX, ¿qué crees? Esta? ¿Por qué no no existe Chile, español, Arge llega hasta Argentina? Bueno, porque no está, ¿sí? no está, simplemente no está. No, no, no está, simple, simple. O sea, nosotros prácticamente no existimos. Prácticamente no existimos. No, 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 no estamos. nada de nada estoy tratando de buscarlo no existimos nosotros no existimos Compare, si existimos po, ¿eh? no creo que cueste mucho poner chile el español el chile español bueno eso pega ya de, de MX ahí ¿eh? su instalador a mí me da lo mismo realmente bueno zona horaria de allá lo dejo esto lo voy a dejar exactamente igual Ah, la zona horaria, América. Ah, bueno, aquí la zona horaria, así, aquí sí que nos, pe nos pescan. ¿eh? Ya. Siguiente, buscar ayuda, ya. Y aquí dejamos al compadre ya instalando. ¿eh? Instalando. La información básica, fíjense cómo el compadre ha modificado, se fijan. Ha modificado los apartados que necesitan ser eh, cambiados. Y ahí los ha cambiado él, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y nos tira acá, ojo, ¿eh? acá está su canal de YouTube. ¿eh? su canal de YouTube también. Bien, pues bien. No, aquí hay logos, aquí hay esfuerzo, ahí está, ¿no? Se fijan actualizaciones, mantica su copia actualizada. Bien, aquí hay, hay pega, estimado. ¿eh? Aquí, hay, aquí se ha metido mucho trabajo. Acá no está, me, nuevamente, perfecto. Bien. Ah, para que los, para que los que no, para los que no crean que se trabaja acá es harta pega. ¿eh? Es harta vega, te queman las pestañas haciendo muchas cosas, hay detallitos que se te pueden ir yendo y, y volver a compilar la imagen, es, es un buen trabajo, sino no, no es una cuestión que haya sido así, por más que tú digas que te vas a hacer alguna distribución, los cambios que tienes que hacer igual son, son quema pestañas, yo le llamo quema pestaña cuando... Estás mucho rato ahí frente al computador ahí trabajando. Así que eso es complicado. ¿eh? Eso es, eso. Requiere su trabajo. Realizar automáticamente. No, ¿eh? porque si no, no puedo guardar este video. Y no vemos absolutamente nada. Así que vamos a terminar acá. Perfecto. Este compadre ya estaría actualizado. Lo que voy a hacer yo en este momento. Vamos a. Si fijaron la instalación como fue rápida. No casi terminar de, de hablar estupideces hasta que ya esto estaba listo. Eh, Vamos a reiniciar, vamos a ir a, al lanzamiento específicamente en DistroWatch porque se ha agregado a la lista de espera. DistroWatch es un acontecimiento igual que uno celebra cuando uno lo pone ahí, ¿eh? a menos en la lista de espera. ¿eh? Sin importar que muchos de las distribuciones estaban en la lista de espera desde el año de, uh, de la pera. ¿eh? Puede pasar muchísimos años antes que DistroWatch le dé la gana de darte el paso. ¿eh? Bueno. Bien, vamos a pausar y volvemos. Vamos a DistroWatch, vamos al sitio web, vamos a revisar lo que trae, lo que no trae, locos, que se ve bastante interesante. Así que nada, nos vemos a la vuelta. Bien, ya estamos de vuelta de la instalación. Estamos instalados. Primera observación que vemos acá, que se ha quedado en el escritorio, el instalador, ¿ya? cosa que eh, la he visto otras veces. Eh, al utilizar una herramienta, me parece que es LiveWill, no me acuerdo cómo se llama muy bien, que se utiliza frecuentemente para modificar o para crear distribuciones en base a Debian en este caso. Eh, una vez que lo realizan queda el icono del instalador y me parece que este compadre no hace nada. Vamos a echar una mira si hace algo. No debiera hacer nada. Veamos. No estoy del pendrive, yo lo tengo instalado. Quiero ver si hace algo. La contraseña. Ah, ya, espera. Ya, ya les voy a hablar de la contraseña. Lo hace de nuevo. Ya, aquí hay algo extraño. Muy, muy extraño. Algo muy, muy extraño. ¿Por qué está haciendo esto de nuevo? Lo tengo instalado en el disco. ¿eh? No, estoy tirándolo del, no lo estoy eh, tirando del pendrive. Ni de, ya no hay pendrive puesto. Así que aquí hay algo que extraño muy extraño ¿por qué queda esto y por qué trata de volver a instalarlo? El primer punto, ¿eh? Yo ya lo tengo instalado en el disco. Eh, muy 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 raro. Eh, Eso no los puntos. Segundo segundo punto, la contraseña que, que instalamos o que pusimos al principio no no la guardó. Sigue con la contraseña Live y tuve que obviamente cambiar la contraseña por la mía. La contraseña no la guardó. Tercer punto que sí se queda se queda con lo que hemos puesto. ¿eh? Yo ahí he puesto simplemente que ahí se quedó, ahí se quedó. Pero hay hay cosillas ahí que esto no puede ser, la contraseña tampoco que no la cambia. Esos dos puntillos a que me parecieron extrañísimos. Bueno, vamos a distribuir. Yo ya tengo abierto acá el navegador que es Midori y vemos acá las nuevas distribuciones agregadas a la lista de espera. Locos Linux. Al abrir obviamente su sitio web lo tenemos acá, ¿eh? resucitador de PCs, la descarga y vemos acá la información, distribución orientada a computadores bajo recursos, base de Debian 11, escritorio LXD, sin systemd. Dice que además de los clásicos paquetes para Debian, locos tiene su propia paquetería. Bueno, aquí generalmente, algunos. Somos un poco reticentes a tener nuestra propia paquetería. Porque basta que el compadre de locos un día le dé con aburrirse y esto se acabó. <laughs> y ahí quedamos abandonados. Se fijan, eso es un poco difícil. Pero, pero puede ser de que no sea tan así, ya que como también tiene los paquetes de bien, no pasaría mucho si el compadre se aburre de la distribución y decide un día darla de baja. Lo más por el que podría seguir continuando. ¿eh? Lo más probable. Eh, bueno, computadores de bajos recursos. Es gratis, distribución 100% gratuita, sin fines de lucro, sencillo, fácil de utilizar, estable, muy bien. Videos que tiene acá el compadre, acá tiene varios videitos. Está muy hecho, muy bien hecho ¿eh? su, su sitio web. ¿eh? Perfecto, inicio automático, el atajo de teclados. Muy bien. ¿eh? No es solo para a viejos PCs, muy bien. Principales características que no tiene SystemD. Siguiendo la famosa fase de Unix, frase de Unix, cada programa debe hacer solo un trabajo y debe hacerlo bien. Esto de SystemD, ustedes buscan en la red hay varias detractores, pero también hay gente que lo defiende. Ojo. ¿eh? Eh, no por eh, a ver. Si, si SystemD fuera tan eh, malo, no lo habría adoptado ninguna distribución. Sin embargo, la gran mayoría de las distribuciones lo han adoptado. Así que si viene detractores y hay gente que lo apoya, hay que ver igual hay que leerse, hay que leerse y informarse un poquillo. Pero bueno, esto viene, acá viene sí en Systemd específicamente para los que no les gusta Systemd. Debian 11, eh, basado en Debian 11 Pulsar, el escritorio Livianito, el perfecto, perfecto, perfecto. Funcionamiento en PC bajo. ¿eh? Descarga para 64 y para 32 bits, espectacular. Y acá está el compadre Nicolás Longardi. Felicitaciones, compadre, tienes un trabajo espectacular. Espectacular, ¿ah? ¿eh? Ni quiero pensar los las horas que te has tomado para hacer esto. Me imagino, pero se ve muy bien, compadre. La te pasaste, ¿eh? muy muy bueno. Ya, compadrillos. Vamos a darle acá qué cosa tiene, qué cosa trae. Bueno, accesorios, nos vamos con la captura pantalla, el administrador de discos, perfecto. El editor de textos, lefpa, bien, bien, bien. Matar aplicaciones. Cuando se te quede colgado algún compadre, lo mate. Matele usted. Y trae Plan, qué interesante, compadrito. Qué bueno. Planck. Acá lo tenemos, sí. Perfecto. Y bueno, y como ustedes saben, pues yo soy, de, yo soy de terminal. Discúlpenme a los compadres que no les gusta la terminal. Ay Dios mío, bueno Obviamente que esto lo pueden hacer sin terminal, ojo, yo soy el de terminal acá Inferior lo vamos a poner derecha, más bonito allá, perfecto Muy bien eh, Dijimos, viene con Planck el compadrito, gráficos Editor de dibujo, viene con LibreOffice, viene con LibreOffice actualizado, ya lo he echamos a una miradita. Eh, viene con Transmission, gestor de, de nuestro cliente Torrent. Midori, que es el navegador, livianito, un LibreOffice. Visor de PDF, perfecto. Mira, viene para formatear USB, para crear ISOs de USB, perfecto. Conexión de nuestros celulares, nuestro smartphone. Muy bien, sonido y video, control de volumen pulse audio, alza mixer. Muy bien, YouTube y Music Player, que buena, muy buena. Las preferencias, ajustes de monitor, Synaptic, se agradece muchísimo Synaptic. Todo lo que es personalización de apariencia y comportamiento. A ver. Acá lo tenemos, sí. Siempre he visto, ah, que LX, de ¿qué? qué manera es ser, eh? es como minimalista. Disculpen si escuchan a mis perros ladrando, hora de ladrillo de perros. Qué bueno. Qué bueno bueno aquí aquí lo, lo que ustedes quieran ¿eh? eso es lo interesante ¿eh? de esto colores temas de iconos y nos trae hartos temas de iconos no se queda el compadre bien súper bordes de ventana como le gustan los bordes de, de ventana estimados obviamente ustedes lo aplican ¿eh? cuando lo, 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 lo deciden qué cosas le van a poner así que muy interesante ¿eh? Eh, que tenemos por acá, gestor de software. Ah, qué interesante, gestor de software app image portable. Buena, buena, estimado. Nuevamente, nuevamente aquí hay trabajo, aquí hay pega, aquí hay curro, señores. Aquí hay laburo, aquí hay mucho trabajo. No, fabuloso. Ejecutar el app image que son estos paquetes autocontenido. Bueno, 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 bueno. ¿eh? App image no instalados. Qué bueno. Me dije, miren, aquí tiene un manejador de paquetes. Qué interesante, te pasaste, compadre. No, bien, bien. Espero que DistroWatch te dé el paso de una patada. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Ojo, decimos que te dé el paso de una patada, no estoy insultando. ¿eh? Son chilenismos, significa que ojalá rápidamente pueda acceder a ser distribución oficial. ¿eh? No me malinterprete, acá los chilenos hablamos medio raro, pero compadre, muchas de las cosas que decimos lo decimos con muy buena intención. Muy bueno. Bueno. No te pasaste, tenías un trabajo espectacular. La cagaste, te pasaste. Felicitaciones, qué cosa más interesante, qué cosa más interesante. Bueno, eh, añadir usuarios. Perfecto. Gestor de tareas. Gpartex se agradece muchísimo. Centro de control. Muy bueno. Pero que bien, ¿eh? fíjense como las personalizaciones que tiene. No, oh, muy bien. Muy bueno. ¿te fijan que no es llegar, esto es bonito cuando tú encuentras algo, que no es llegar y, y copiar un sistema y chantarle unos cuantos iconos y no sé cuando tú te das el trabajo de es una personalización como lo ha hecho en este nivel, a un nivel hasta de, de paquetería. O sea, es que esta cuestión no estamos hablando de cosas, de cosas simples. Muy bueno. O Sal sea, reparar, reparar inicio, ojo. Muy bueno. Aquí está el gestor de software que, que no estaba hablando. Perfecto. Interesante, oh, qué bueno, compadrito. Qué bueno, miren, navegadores, los paquetes no instalados y los paquetes instalados. Se fijan que pueden ustedes instalar Firefox, qué bueno, qué bueno. Aquí algunos, los que están con ticket están instalados, pero miren, qué bueno. Shotcut, ojo, edición de, de video. Ventoy qué bueno. Esto me parece que el Ventoy tú hacías un, un pendrive multibot Es Ventoy. YouTube DL baja di, de videos de YouTube. Oh, muy bueno, muy bueno. Bueno compadre, uf, uf, uf. Tenía razón, pues tiene sus propios paquetes aquí. Qué bueno. Fantástico, no fantástico. Señores me quito el sombrero si lo tuviera puesto me lo quito. Ejecutar salir bien. Preferencias de escritorio. Bueno, los fondos generalmente en LXD son así, ¿ah? ¿eh? Ojo. Son así. Bote. Perfecto. Ay, tienes bonito fondo de escritorio. Compadre. Parque. Qué bonito. Oh, bonito, muy bonito. Los iconos que ustedes pueden poner en el escritorio. Perfecto. No, te las mandaste, compadrito. Que viene cambio de el cambio de como que se llama de escritorios el administrador de archivos perfecto que bien se ve ¿eh? que bien que limpio se ve que oh, bueno muy bueno midori eh, el centro control que ya lo vimos el portapapeles si no me equivoco este ah no este es eh... pulse para iconificar todas las ventanas que buena ya nuestro calendario de LXD se parece mucho al de XFC. Se fijan. Muy bien. Software manejador para app Image. Que esto se ve muy interesante. Que lo acabamos de ver. Bien, el control de volumen. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto, compadre, chao, no ¿eh? más. Ustedes saben que eso, chavera, se puede ir. Nada. Y, y bien, eh, ¿qué me ha parecido? No, espectacular. Me ha parecido interesante. Qué trabajo más interesante. Muy, muy bueno. Eh, no, felicidades al compadre. Se ve un trabajo. Un trabajo de puta madre, como diríamos. No, un trabajote. Te, te pasaste. Te felicito. Eh, muy bueno. ¿Ah? Ustedes, si tienen computadores de bajo recurso o de 32 bit, eh, pruébenlo. Esto debe correr, pero fenomenal. ¿Ah? Esto debe correr impresionantemente bien además que se ve y se siente muy ligero muy muy ligero así que nada qué más les puedo decir yo creo que nada pruébenlo eh, vayan al sitio web del compadre incluso el compadre él debiera poner ahí una un, un una cápita de donativo, yo creo que muchos eh, donaríamos al proyecto porque está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Aquí hay dedicaciones, aquí hay trabajo, aquí hay esfuerzo, aquí hay pestañas quemadas, aquí hay mucho, mucho trabajo y, y esto obviamente se ve que está hecho con mucho corazón, con mucho esfuerzo. Así es que todos las felicitaciones para este compadrito si que nada no. Bueno amigos, buenas amigas No les doy más la lata Ya he hablado demasiado Después se quejan que hablo mucho y muestro poco Así que nos vemos en el siguiente video Y como siempre les digo Saludos al compadre Saludos al compadre Bye bye Para ver más videos visita distritotux.cl O si lo prefieres suscríbete a mi canal de YouTube también podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo Linux. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Tux.